Dios Hijo bajó del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de abril 30 del 2022 según San Juan. En aquel tiempo vino Jesús con sus discípulos a Judea y allí moraba con ellos y bautizaba. Juan a sí mismo proseguía bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí había abundancia de agua, y concurrían las gentes y eran bautizadas, pues todavía Juan no había sido puesto en la cárcel. En esta ocasión, se suscitó una disputa entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Acudieron pues a Juan y le dijeron: Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, he aquí que se ha puesto a bautizar y todos van a él. Pero Juan le respondió y dijo: No puede el hombre atribuirse nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: Yo no soy el Cristo, sino enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, mas el enemigo del novio, que está para asistirle y atender a lo que dispone, se llena de gozo al oír la voz del novio. Mi gozo, pues, es ahora completo. Conviene que él crezca y que yo mengüe. El que ha venido de lo alto es superior a todos. Quien es de la tierra, a la tierra pertenece, y de la tierra habla. El que viene del cielo es superior a todos, y atestigua lo que ha visto y ha oído. Pero nadie presta fe a su testimonio. Mas quien acepta su testimonio, certifica que Dios es veraz. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. San Juan, sin ninguna duda, nos está diciendo que Jesucristo es el Hijo que ha bajado del cielo. El propio Señor nos dice también, de acuerdo al mismo Evangelio de San Juan, pero ahora el evangelista, nadie ha subido al cielo, solo el Hijo que bajó del cielo. Cristo Jesús es verdadero Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, antes de que existiera la tierra, antes que existiera el sol, antes de que existiera la Vía Láctea, antes de que hubiera tiempo porque no había ni siquiera universo, antes del Big Bang. El Padre había engendrado ya al Hijo. Y el mismo Padre había expirado al Espíritu Santo, Trinidad consubstancial e indivisible. Un solo Dios, tres personas. Y como veremos dentro de poco, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo para ser salvados por él. Y hoy, el punto fundamental es el bautismo. Cristo comienza a bautizar, precisamente mostrándonos el camino del arrepentimiento y la conversión verdadera. Veremos, si no mal recuerdo, el día de mañana, esta imagen en donde el Señor le dice a Nicodemo, es mañana o pasado, no recuerdo bien, le dice a Nicodemo: nadie que no haya renacido de lo alto puede entrar o ver al cielo. Y cuando hablamos del cielo no nos referimos a la superficie de la tierra donde se ve azul, sino el verdadero cielo donde mora Dios. ¿Te quieres salvar? Acércate a aquel y reconoce como verdadero Dios al Cristo, no solamente como un profeta o como una persona buena, como tu amiguis, sino como Dios verdadero, el Dios que te ama tanto, que ha venido a mostrarte el camino de la salvación. A Él les encomiendo y le pido a Él que los ilumine y los guíe hacia Él, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.